habitantes de las calles Primera y Segunda de Las Margaritas, a un costado del Museo Manuel Felgueres, denunciaron que siguen presentes las zanjas que desde hace más de un mes dejó la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado a su paso en la detección de fugas. Dichas zanjas no volvieron a ser atendidas y se han hecho más grandes con las lluvias y el tránsito de vehículos. Escarban, arreglan, no, ya nomás, por ejemplo, dura un mes, dos, ahí están los agujerotes. Y aquí yo subo y bajo diario, ¿no? Hay varios baches grandes y pues sí se hace falta de que arreglen. Porque pues está feo y a veces se ponchan llantas o baja carros de arriba o de acá abajo y todo. Y hasta a veces están habiendo accidentes aquí en esta partecita. Señalaron que a su paso los carros no tienen forma de esquivar estas zanjas y por lo angosto de las calles podrían golpear a una persona. Que se pongan a trabajar y que quede bien arreglado la ciudad, porque si no, pues entonces ¿para qué están? Yo tiene bastante tiempo allí. Y pues es peligrosísimo porque como está ya la vuelta, los carros agarran las piedras y las avientan con fuerza. Un niño, una persona la van a dañar y todo por negligencia, no es justo. O una piedra, mira, agarran las piedras y como está en subida, las tiran con una fuerza para abajo. ¿Se imagina un niño? Los ciudadanos pidieron a las autoridades correspondientes hacerse cargo de manera inmediata de este problema, pues ya se han presentado accidentes como caídas de personas y autos que patinan sobre material suelto. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.